Proyecto Puente Podcast. Una frontera es un lugar que al mismo tiempo une y separa a dos territorios, a dos sociedades. Una frontera es muchas veces límite, barrera, obstáculo, pero también es conexión, encuentro, enriquecimiento mutuo. Yo soy Pati Godoy y esto es 568 kilómetros, Historias Fronterizas, un podcast de Proyecto Puente donde conoceremos historias de personas que son puente entre un lado y otro de la frontera de Sonora y Arizona. Dos regiones vecinas con una estrecha relación histórica, comercial y sociocultural que comparten un gran desierto y una extensa frontera de 568 kilómetros con muchas historias en común. ¿Nos acompañan? Una de mis metas puede ser es otorgar la información lo más posible en español del canal de comunicación directo a esa comunidad hispana, a esa comunidad de habla hispana aquí en Estados Unidos, especialmente en Tucson, que animarlos y motivarlos a que, oye, disfruta, este desierto es tuyo también, estas atracciones son tuyas también, estos festivales, el que nos hayan nombrado Ciudad Creativa de Gastronomía es por la herencia hispana, por la herencia de la comida mexicana, por los ingredientes que el desierto sonorense da. Entonces, siéntete parte, hazlo parte de ti y siéntete orgulloso y promuévelo y sé un embajador de. Marisol Vindiola es una reconocida gestora de proyectos culturales, turísticos, gastronómicos, una sonorense afincada en Tucson, Arizona, desde donde ha construido una sólida trayectoria de trabajo y de mucho compromiso con la comunidad latina de esa ciudad. Es una mujer que impulsa a otros y a otras, que trabaja por la integración, que las cosas sucedan. Marisol llegó a Tucson en el 2001, es una integrante de diversas organizaciones sociales y desde hace años es directora de iniciativas con México de Visit Tucson, la oficina de promoción turística de esa ciudad. Marisol, bienvenida, la bienvenida al podcast, un gusto conocerte y poder platicar contigo. Muchas gracias, Pati, por esta invitación. Estoy muy orgullosa de este nuevo proyecto. Qué emoción, un proyecto nuevo para seguir fomentando y fortaleciendo las relaciones de la región Sonora-Arizona. Cuéntanos, Marisol, en pocas palabras, ¿quién eres? ¿Quién es Marisol Vindiola? Mira, me voy a describir como Marisol Vindiola es una conectora. Así me describe mucha gente. Me gusta hacer conexiones, siempre estar buscando el beneficio de ambas partes, de las personas, buscando cómo conectar en el beneficio de las personas, organizaciones o proyectos. Entre regional, ¿no? Especialmente transfronterizo entre Sonora y Arizona, porque es la área donde yo me desarrollo. Llévanos a tus orígenes, Marisol, a ese inicio, ¿dónde naciste, dónde creciste? Yo nací en un pueblito súper chiquito en el río de Sonora que se llamaba Viácora, por ahí lo has de ubicar, es el pueblo de los chiltipineros. Y crecí entre Hermosillo y el río de Sonora. Iba y venía siempre, por la distancia está muy cerca de Hermosillo, entonces yo iba y venía, había años en que hacía un año, creo que la secundaria, hice un año de secundaria en Huepac y luego después hice CECITES en Banamichi, pero estaba yendo y viniendo, también fui a la secundaria en Hermosillo, bueno, al final terminé haciendo mi universidad en la Universidad de Sonora y estudié Administración de Empresas. Durante mis años, como te digo, ese de ir y venir entre el río de Sonora y Hermosillo, recuerdo, creo que me sé cada recoveco o cada área que recorrimos, porque era tanto, era todas las semanas, era casi un entre semana o una mitad de la semana me la pasaba en el pueblo y la otra en Hermosillo. Entonces, puedo recordar ese olor a la chicura, ese olor al río de Sonora, porque ya ves que el río, los pueblos del río están sobre la cuenca, a la amabilidad de la gente que no la he encontrado en muchas partes, esa amabilidad de gente muy sencilla pero muy buena, que siempre que voy la recuerdo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te divertías de niña en el río?
Pues mira, siempre fui muy, muy inquieta, siempre me gustaba mucho leer libros, por ejemplo, me gustaba ir mucho a las milpas, por ejemplo, mi abuelo recuerdo que él nos llevaba a la milpa cuando sembraba cacahuates y era como para, nosotros creíamos que era un juego, pero ahora que lo pienso, era nos ponía a trabajar, ¿no? Porque decía, súbanse a las plantas, a las matas de cacahuate y brinquen, nosotros todos alborotados, pero contentos, súper, súper contentos. Nos llevaba a los berros, ahí a recoger berros sobre el río. O sea, éramos súper orgánicos y no sabíamos qué era, ¿no? Sobre el chiltepín, pero yo recuerdo que en mi casa siempre había chiltepín en medio de la mesa. Ya eras como muy de hablar con la gente, de conectar con gente, de ayudar a otros y a otras. ¿Cómo va surgiendo esa Marisol conectora? Me gustaba mucho mantener las calles limpias, así que convocaba a todos los de las cuadras o del pueblo, oye, vamos a limpiar porque está muy sucio. Pero era, como te digo, súper chamaca y era, para mí era como estar jugando, pero al mismo tiempo estar haciendo algo por la comunidad. Y llévanos a aquel momento en el que decides viajar a Tucson, desplazarte desde Hermosillo hacia Tucson. ¿Cuál es el motivo por el que decides hacer ese viaje? Pues como te dije, yo estudié administración de empresa en la Universidad de Sonora. Yo era súper también muy involucrada, estaba en todos los departamentos. Recuerdo que mucha gente pensaba que yo estudiaba ingeniería porque yo estaba en el colegio de ingeniería todo el tiempo. Y yo también estaba muy involucrada. Teníamos un grupo que vendíamos miel de abeja, se llamaba la empresa El Enjambre. Y vendíamos miel de abeja en toda la universidad, en todos las colonias de alrededor, y con ese dinero podíamos viajar a representar Sonora en congresos internacionales donde participaban jóvenes emprendedores de México y de toda Latinoamérica. Entonces, para mí fue eso una experiencia, o sea, siempre estuve como ese de emprender, de conectar, de hacer cosas en conjunto con la comunidad. Entonces, haciendo eso, tuve la oportunidad de, por medio de una beca que otorgaba Sonora, la Comisión Sonora Arizona, me otorgaron esa beca para venirme a estudiar como estudiante internacional y me vine a estudiar inglés al Colegio Comunitario Pima. Entonces, llegué aquí a Tucson, Pati, no conocía a nadie, no sabía ni una sola palabra en inglés. Mis recursos muy limitados y la beca pues era básicamente nada más para pagar la inscripción de los cursos y era cierta, ¿no? Entonces, no, como tenía mucho tiempo, porque no conocía a nadie, no sabía dónde estaba nada, no manejaba, entonces me fue al consulado, alguien me dijo, deberías ir al consulado y prestar servicio social. Fui, estuve prestando servicio social y un día el cónsul me dijo, ¿te gustaría quedarte a trabajar aquí como asistente administrativa en el departamento legal? Y yo, claro que sí, me gustó la idea. Trabajé ahí como del 2002 al 2005, 2006 en el departamento legal y después en comunicación, en el departamento de comunicación. Entonces me fui de visa de estudiante a visa diplomática. Wow. Y así fue como me fui quedando en Tucson. Ahora soy ciudadana, estoy creciendo a mis hijos aquí. Entonces, para mí es como mi segundo hogar, ¿no? Como Tucson es el segundo hogar, yo creo que para todos los sonorenses, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado, Marisol, ese Tucson que te recibió ahí en el 2001 respecto al de hoy, al del 2022? ¿Notas cambios? Muchos, muchos. Es como ese lugar que está lleno de tesoros. Muchos de mis amigos ya se fueron de Tucson. Me dice, ¿tú por qué te quedas? En aquel entonces, ¿no? En el 2001, 2000 tantos. Yo le digo, porque siento que Tucson es una cajita de muchos tesoros que los vas descubriendo poquito a poquito y que tenemos atracciones tan interesantes, únicas en el mundo, ¿no? Y que vivimos una región privilegiada que también es única en el mundo por sus islas del cielo, su clima, su vegetación, su área. Simplemente vivir en el majestuoso desierto de Sonora ya debería de ser
un orgullo que cuando yo vivía en Sonora, la verdad que no lo aprecias de la manera como cuando lo aprecias cuando estás de este lado, ¿no? Que empiezas a conocer tu historia, a investigar por qué está toda esta conectividad tan invisible, pero que se da y que puedes cruzar de un lado a otro y que es invisible de alguna manera. Entonces, me fui quedando. Creo que es lo que yo veo diferente es la apreciación, porque igual a lo mejor pues ya tengo más años y lo aprecio diferente, pero también que Tucson ha cambiado en modernización. Simplemente cuando vienes al centro de Tucson, antes estaba casi que vacío, mucha gente no iba, ahorita está con una vibra urbana muy padre, festivales únicos, por ejemplo, viene el Agave Fest, que le hacen una celebración al Bacanora, por ejemplo, Polos del Maíz, que le hacen toda esta celebración a los restaurantes que hacen, que usan productos de maíz, tortillas, demás, ¿no? Tamales, no sé, menudo, pozoles y demás, conciertos, o sea, sí hay una vibra muy positiva en un ambiente muy familiar, muy sano y muy seguro también. ¿Cuáles son esas barreras, Marisol, que tuviste que derribar para abrirte camino en Arizona? Reconocer que soy distinta y que no hablo perfectamente inglés y hacerlo embrace y hacerme, me encanta mi acento en realidad. O sea, hacer embrace el acento y hacer embrace que sí tengo esa creatividad que no, que a lo mejor en Tucson no es diferente, y sentirme diferente y apreciar que soy diferente. Y ahora estoy involucrada, te puedo decir que estoy involucrada en comités a nivel estatal muy importantes, que tienen un reconocimiento estatal y un prestigio estatal, que me hacen parte y me dan la oportunidad de promocionar la región como región, ¿no? Estado de las relaciones, promueve esas relaciones y programas binacionales entre Arizona y Sonora o Arizona y México. Uh-huh. Tú trabajas, ya lo has dicho, en proyectos muy, muy importantes para la región, proyectos que ayudan a la comunidad latina, en concreto mexicana, en Tucson, a integrarse más a la sociedad. ¿Esto significa que no existe todavía del todo o no todo lo que quisiéramos, esa integración, ¿no?, de la comunidad mexicana y sonorense? ¿Por qué es esto? ¿Por qué consideras tú que todavía no se da por completo esa comunión o esa comunidad? Pues mira, siento que una de las razones es el hecho que no nos hacemos parte, que nos quedamos en nuestra zona de confort, en lo que conocemos, en lo que nos sentimos cómodos, en lo que ya sabemos y conocemos cómo nos manejamos, ¿no? Entonces, una de mis metas puede ser es otorgar la información lo más posible en español del el canal de comunicación directo a esa comunidad hispana, a esa comunidad de habla hispana aquí en Estados Unidos, especialmente en Tucson. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a mí me gusta animar mucho eso. Yo llegué a BC Tucson en el 2008 a trabajar primero como asistente administrativa, después como gerente, mi último puesto. Ahorita estoy como Departamento de Iniciativas con México. Y como puedes ver, empecé mi carrera en la industria del turismo pues desde abajo, y he ido escalando poquito a poquito, y me ha costado pues mucho trabajo, ¿no? La verdad que sí he trabajado bastante, pero esta carrera me ha dado la oportunidad de desarrollar mi sentido binacional, bicultural y bilingüe, precisamente para hacer esa conexión con esta comunidad que todavía se quiere quedar en su zona de confort y no se anima a ir a explorar lo que ya es de ellos, está ahí, tú ve y explóralo y siente como parte de ti. Y ahí es donde entra esta idea de la que ya hablaste hace un momento, del turismo binacional, Marisol. De acuerdo a una estadística de la Arizona Office of Tourism, de la Oficina de Turismo de Arizona, 4 millones de mexicanos cruzan la frontera cada año. De esos 4 millones, gastan 1.4 billones en el estado de Arizona, y la gran mayoría, adivina de dónde son, de Sonora. Entonces, la derrama económica para nosotros, el mercado sonorense y el mercado mexicano, es el más importante. Entonces, creo que estamos tan interconectados en todos los niveles económicos, culturales, de gastronomía y demás,
que para mí es muy importante no nada más promocionar esta biculturalidad y que la sientan, la experimenten y la palpen los sonorenses mexicanos que vienen a Tucson. Uh-huh. Entre los tantísimos proyectos que Marisol ha impulsado desde Visit Tucson, hay uno que me gustaría que nos contara, que se llama Las Hermanas, y fue la primera cerveza artesanal binacional hecha exclusivamente por mujeres. Cuéntanos un poquito más de este proyecto, Marisol. Las Hermanas Beer es un proyecto binacional de cerveza artesanal, y la idea es que estamos pensando qué podemos hacer para tener esa unión, un proyecto que sea muy padre y muy único. Entonces se hizo un grupo de cerveceras de México y un grupo de cerveceras de Tucson. Entonces nos pusimos en contacto, hicieron las cervezas, se llaman las cervezas, se envasaron en México y se envasaron aquí en Arizona. Las ganancias que se obtuvieron de ese proyecto es para seguir apoyando a las mujeres, que no se, que es una fuente más de trabajo, que lo vean como una fuente de trabajo para ellas, que no nada más es un trabajo de hombres, que son mujeres, y las mujeres de por sí ya son creativas. Entonces imagínate poniendo y mezclando recetas para una cerveza artesanal. Entonces fue toda una experiencia binacional y una algarabía aquí, y se hizo en todo Estados Unidos y México, ¿no? Se hizo famoso, se acabó en menos de un mes toda la producción. Entonces fue una respuesta que no nos esperábamos, y es como te digo, es cultivar esas conexiones. Fue la idea inicial, fue para celebrar la diplomacia binacional, conservar y fortalecer relaciones, y sobre todo pues celebrar a las mujeres. Marisol fue recientemente nominada como una de las hispanas que hacen historia en Estados Unidos, convocada por el programa Good Morning America del ABC News. I just want to nominate my dear friend Marisol Vindiola for the Good Morning America. Marisol, ¿cómo fue verte en esa lista, siendo reconocida por tu trabajo y por tu trayectoria, y recordar a la Marisol que llegó hace más de 20 años a Arizona sin saber una palabra de inglés? No, pues fue muy emocionante, la verdad. Mi corazón se apachurró. Recuerdo que estaba en la computadora, en mi oficina, y me empezaron a llegar emails, y dije, ay, los leo. Entonces estaba en vivo en Good Morning America, pues mi nominación, y estaban hablando de mí, de mi trayectoria, de lo que yo hago por las conexiones binacionales entre Arizona y México, pero especialmente Sonora, el que hablen de mi pueblo, que hablen de Hermosillo, que hablen del estado. Pues fue que no lo podía creer. Entonces mucha gente empezó a venir a mi escritorio y a decirme felicidades, y yo, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No te has metido? Ya me metí al internet, y bueno, pues fuera una locura. Entonces, pues muy orgullosa de mí misma, puedo decir, de mis raíces, muy orgullosa de todo el trabajo, y también orgullosa de que puedo compartir y ser una inspiración para otras mujeres que, al igual que yo, llegamos con nada y que hemos ido construyendo mucho a través de trabajar, ¿no? Y prepararnos también. Me encantaría, tú que eres una enamorada de esa ciudad y que además conoces todos sus entresijos y todas esas sorpresas, esa cajita de sorpresas de la que nos hablas, que es la ciudad de Tucson. Recomiéndanos tus lugares. ¿Cuáles son tus lugares favoritos de Tucson? Mis lugares favoritos, voy a decir, es Mission Garden, el jardín de misión. Es donde inició realmente la historia de Tucson. Es la gastronomía, te cuenta más de cuatro, es un museo viviente de la gastronomía del desierto sonorense. Te cuenta la historia de cómo llegaron, cómo se los cultivos, y está en base de la montaña de la A,
Otro que es de la historia, tiene otro lugar, es Misión San Javier. Si nunca han ido, es la Paloma del Desierto, es blanca, es antes de llegar a Tucson, de sur a norte. Es verdaderamente una belleza arquitectónica barroca mexicana que sí o sí tienes que conocer. Otro es el Arizona Sonora Desert Museum, el Museo del Desierto Arizona Sonora, que por cierto, a todos los sonorenses tienen un descuento especial porque son de la región. Puedo mencionar muchos, pero esos son así como que me llenan. Ahora, si a alguien les gusta los observatorios, yo estoy con los cielos oscuros, los observatorios en Mount Lemmon. Para mí, a mí me encanta ir porque te dan tours en español y te abren tu visión. Yo, por ejemplo, si hubiera sido niña y me hubieran llevado cuando estaba niña, yo creo que hubiera terminado siendo astrónoma. Y para actividades al aire libre, Chiricahua o Madera Canyon, me fascina. ¿Y tu lugar favorito en Sonora? San Carlos. Nada como esos sunsets en San Carlos, esos atardeceres nostálgicos, desde que llegas y ves la montaña y que ves el mar y que ves el mar de Cortés, siento que eso me llena de orgullo ser sonorense. Y yo antes, aunque ya tengo tantos años en Arizona, antes que cualquier cosa, soy del río de Sonora, soy sonorense del río de Sonora y de Hermosillo, y unos tacos y unos hot dogs no los cambio por nada. Marisol, muchísimas gracias por esta conversación y un reconocimiento a tu trabajo. Te deseo mucha suerte en este camino de tender puentes, de hacer conexiones binacionales, de impulsar el trabajo de otras y de otros y de seguir construyendo comunidad desde ese lado. Marisol, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patti, y seguiremos construyendo puentes. Esto fue 568 kilómetros, historias fronterizas, una producción original de Proyecto Puente. Yo soy Patti Godoy y me he encargado de la dirección y el guión de este episodio. La producción es de Leonardo Medina y Maribel García. Y el diseño de audio es también de Leonardo Medina. Volveremos con más historias fronterizas. Búscanos en proyectopuente.com.mx o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Gracias por escuchar.